Hey, ¿qué pedo, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Fuck Blunt Collective Radio, temporada número 4, episodio 34. Así es, hermanos. Ya el episodio número 30, bueno, el cuarto de la cuarta temporada. Y nos da un gusto saludarlos como siempre. Yo soy Annoying Grim y saludo aquí como siempre a mi hermano y compañero Sam. Sí, ¿cómo estás, Sam? Hey, ¿cómo están todos? Yo súper chingón. Aquí ya cuarta temporada, episodio 34, 2020 ya. Iniciando el año y con todo, ¿no? Aquí siempre estamos el primer episodio del año. Así es, hermanos. El primero del año. 2020 se viene con todo. Neta, esperen todo lo que tenemos preparado para ustedes. Porque neta, este 2020 sí va a estar bien movido. Neta, vienen muchísimas cosas. Gracias a toda la banda que nos sintoniza, que nos escucha todo el tiempo, que está ahí siempre, todos los martes, escuchando el programa. Que la neta sí ha estado jalando bastante bien, neta se agradece muchísimo, que pues, es lo principal, lo que buscamos aquí, neta siempre el apoyo a la banda nacional, tanto a nosotros como a ustedes, obviamente que lo escuchan, a los talentos que tenemos aquí siempre, a los cuales también estamos apoyando, así es que, pues chingón, hermanos, neta muchas gracias, y como siempre, pues aquí ya saben, presentando buen talento, talento emergente, talento nacional, que traemos para ustedes. Y es el caso de nuestro siguiente invitado, él es el buen Josh Rodríguez. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien aquí, pasando el frío. Pasando el frío, está cabrón, está bastante, estas épocas decembrinas bastante. Estuvieron bastante fuertes, pero pues chingón, ¿no? Cuéntame, sí. Hermano, ¿hace cuánto tiempo empezaste en este pedo de la música electrónica? Uy, ¿y por qué? Pues fue ya algo de tiempo, ya van 8 años, 2020. Y sí estuvo muy movido este año ya. Llevo bastante tiempo ahí echándole, pasando por diferentes géneros en toda la evolución de lo que ha venido haciendo la escena electrónica aquí en México, pero bastante bien aquí con muchos proyectos ya para 2020. Venga, esa es la actitud, hermano. Cuéntame, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que Josh dijo, yo quiero estar en este pedo y pues me voy a aventar? ¿Qué fue lo que, o sea, más bien, hubo algo que te motivó o tal cual, así, cómo empezaste? Uy, empecé por ahí del año 2009, más o menos, por ahí, 2010, pues fue así de la nada, fue así escuchando música electrónica de ese tiempo y dije, wow, yo quiero estar ahí dándole, veía los conciertos de Tiesto ahí, cuando llenaba cuando llenaba los estadios y dije, no, pues ya algún día... Quiero ser como él. Sí, bastante.
Chingón. Eso es lo chido, ¿no? Fíjate, creo que la mayoría de los que se han presentado aquí, incluidos creo nosotros, pues también ha sido como que el jale, ¿no? Ver así ese pedo y decir, verga, yo quiero estar ahí, quiero que mi música la escuche un chingo de gente, quiero pues salir en este pedo y pues brindarle a la gente algo, ¿no? Este, sí. ¿Tú qué es lo que quieres transmitir en sí, ya sea cuando tocas o en tus producciones? Pues en ambas, yo creo que la mayoría de los productores quieren transmitir emociones, quieren transmitir energía, la esencia de la música. Y más que nada es eso, o sea, transmitir tu propia energía y ver que la demás gente la siente y la transmiten en, hacia su alrededor. Eso está bastante chingón, ¿no? Digo, obviamente, pues también, ¿no? Se siente, también tú al estar ya arriba en un escenario tocando, ya sea tu música o a lo mejor nada más mezclando música de algunos otros productores, otros DJs. O como espectador también, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Se siente la vibra. De hecho, lo mencionamos en el episodio pasado, precisamente, ¿no? Que ya sea como espectador o como DJ, siempre la música como que hace sacar todo ese sentimiento, ¿no? Como que, a huevo, está tocando bien chingón, o ya sea todo así de, no mames, a huevo, la gente está reaccionando bien chingón, ¿no? Sí, eso es lo mejor, ¿no? Cuando ves a la gente reaccionar a tu música y dices, wow. Sí, así es, así la es. La vibra es la que... Así es, hasta te prende y como que contagias, ¿no? Ese sí. Todos, ah, ese DJ la está emoción. Bien prendido y nos hace brincar a todos. Eso está súper chingón, hermano. Mira que sí. Hermano, cuéntanos, nos estás comentando que llevas ya 8 años, sí, ¿no? 8, 9 años. ¿Con qué género iniciaste? Uy, inicié tocando y produciendo Circuit. ¡Oh! ¡Venga! ¡Chingón! ¿Esto qué? ¿2009 más o sí, menos? Sí, más o menos, sí. Toqué Circuit, produje Circuit, de ahí produje Progressive House, Techno, House. Y ya de ahí fue más o menos 2011, 2012 cuando empecé en esto del bass. Venga. Dije, no, pues de ahí soy. ¿Ya estás produciendo ahora bass? Sí. Sí, ya llevo más o menos como 5 años produciendo bass. Y aparte, soy coproductor igual de varios géneros, desde techno, minimal, synthwave también por ahí. Venga, Sí, o sea, pasando bastante. Por todos los géneros. Eso está chingón. Eso está chingón, ¿no? También ya lo hemos mencionado un chingo de veces aquí, que... Pues precisamente el estar dentro, ya sea dentro o escuchar distintos géneros, pues te da una amplitud súper cabrona, sí, para producir, ¿no? Sí, te abres bastante. O sea, no solo enfocarte en un solo género, sino tratar de no estancarte y abrirte a los, exacto, demás géneros y tanto tocar como producir esos géneros. Está súper chido. Está chido y te da una amplitud súper cabrona. O sea, ya sea si quieres producir, no sé, rhythm o bass o algo, pues puedes agarrar tantito de otras cosas que a lo mejor pues no tienen nada que ver, pero pues se escucha chido al mezclarlo, sí, ¿no? Al juntar, sí, ya suena. Sí, bastantes géneros y se escucha súper. Sí, pues es lo que chido. Últimamente has estado dando, ¿no? Digo, ya tiene poco, pero de un tiempo para acá ya todo el mundo mezcla cosas súper extrañas que suenan chido, ¿no? O sea, dije, suena culero, pues no mames, ¿no? Pero suenan chingones y eso pues habla bastante bien de... Pues de lo que un productor puede llegar a hacer, ¿no? Que es mezclar y fusionar cosas que no te imaginas para sacar algo nuevo. Así sí, es, hermano. Sí, aparte, por ejemplo, puedes decir, ah, no, pues voy a fusionar. Por ejemplo, que se dio ya hace algunos años el fusionar el trap con el EDM y fue como que el inicio del bass en... Sí, de hecho sí, está bastante chido, ¿no? También... Es que ya hay de todo, o sea, también ya hay trap como con mumba, güey, como con reggaetoncito ahí de repente. Está raro, pero suena chingón. Sí, Dubstep, sí, sí, con Psy. Exacto, ah, sí, cierto. Últimamente se ha estado dando mucho eso, güey. El Dubstep con el Psycho. Ah, sí. Está chingón, güey, está raro, güey. Hasta Psy con Rhythm también. Por ahí hay algo. Es que aquí en México ya no importa, como lo comentas, ya es romper las barreras y, hermano, vamos a escuchar de todo y vamos a crear de todo. Sí, vamos, ¿no?, a fusionar varios géneros y a ver qué sale. Si se escucha chido, pues mejor. No, pues está perro. Hermano, ¿comenzaste como productor o como DJ? Pues comencé como DJ, duré más o menos como un año y después de ahí a ver tutoriales de producción y y más que nada eso, o sea, tratar de aprender y fue casi casi al par.
de tocar y producir y tocar y producir. Okay, okay. Pues está súper, súper chido, ¿no? Que inicies con las dos cosas al mismo tiempo y... Sí, eso también te curte, ¿no? Como... Bueno, pues te da también amplitud para muchas cosas. Digo, obviamente, empezar con los dos, pues es como de... Pues mientras produzco y a la vez, pues también toco mis tracks y voy viendo y voy avanzando, ¿no? Al final de cuentas, es lo chido. Dime, ¿cuál crees tú que sería, o más bien, cuál podrías decirnos tú que es la esencia de Josh a la hora de producir, hermano? ¿Qué le metes tú que no le meta a nadie más a las canciones? No, pues eso sí está bastante, bastante complejo, porque ya ahorita en estos tiempos, pues... Sí, pues es bastante difícil, ¿no? Pero... Sí, es bastante difícil, pero por ejemplo, yo trato de meter melódico con lo rudo, lo agresivo, y fusionar esas dos partes. O sea, tanto puede ser, no sé, un track melódico y en el segundo drop algo más, un poco más rudo, o también, pues, no sé, producir un track totalmente melódico y otro track totalmente rudo, pero esa es como que la... Digamos que tú estás como entre esos dos niveles, ¿no? Esa sí sería tu esencia. Está bastante chido, porque también, digo, hay gente que todo el tiempo cae en lo atascado, y lo atascado, y lo atascado, y lo atascado, y lo atascado. De... Y exactamente, es a lo o sea, que por iba. Por ejemplo, escuchas un set de, no sé, una hora, y te avientan 50 minutos de dubstep bien rudo y dices... Sí, no, claro, o sea, hay que variarle, y eso está bastante chido. Digo, ya nos habla un poco de, pues, más o menos lo que tú tienes como en mente, más o menos lo que produces, y pues está chido, ¿no? Siempre hemos hablado también aquí de la variación, de no estancarse, como lo mencionas. Porque si no, pues la neta, sentir algo como que bien lineal, como tú lo acabas de mencionar, pues aburre, ¿no? Sí, y el chiste es mantener como que a la gente... Aprendida. Porque llega un momento en el que la gente misma dice, ya me aburrí de tanto... Y incluso no nada más en un set, sino en una sola canción. Igual, si todo el tiempo es lo mismo, pues llega un punto y que dices, verga, güey, ya me aburrió, güey. Podrán decir al principio, ah, no, pues el track está súper chido, pero ya lo escuchas completo y lo escuchas muy lineal y dices, ah, ya después claro, de dos, tres veces que lo escuchas ya te aburre. Sí, exacto, exacto. Está bastante chido, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, a lo mejor es lo que... Digo, no estoy comparando ni mucho menos, pero como lo que hace Sonboy, ¿no? Vaya, que le mete muy melódico en unas partes y en otras partes cerdea súper durísimo, güey. Eso está chido, ¿no? Porque a la vez dices, verga, le mete un bajonzote así bien cabrón, pero ya sabes que de repente después de ese bajonzote, güey, viene lo chocho y es donde entra precisamente las emociones esas de las que estamos hablando, ¿no? Así es, sí, hermano. En vivo, ¿a ti cómo te gusta más? ¿Ya tener tu set preparado o improvisar? Pues yo creo que improvisar, porque igual puede haber ocasiones de que ya lleves tu set armado y aburres a la gente después de un rato y dices, ay, ¿y ahora qué hago? Okay. Entonces trato de leer al público y ver, por ejemplo, si estás tocando rudo y la gente está chido, le das un bajón, algo melódico, algo un poco más tranquilo y vuelves otra vez a lo rudo para no aburrir al público. También tiene mucho que ver cómo está reaccionando la gente, ¿no? Ya en vivo, ya como cuando están ahí, obviamente ves lo que pues como que lo que te están pidiendo, ¿no? Por así decirlo, aunque no estén hablando. Sí, y aparte es egoísta el decir, voy a llevar un set preparado, pero básicamente ese set te gusta a ti. O sea, exacto, no le gusta a la claro, gente. Exacto. Y realmente no, o sea, un artista no toca para sí mismo. Claro. Aunque hay algunos que, o sea, sí les vale y dice, yo voy a armar el set y me vale madre lo como que... Sí, exacto. Y ahí a lo que la gente se acostumbra, no sé, o la forzas a la gente y eso llega un tiempo donde la... O hasta el mismo DJ se estanca, ¿no? Se queda sí, así o como sea, que, pues él ya toca lo mismo, no le va a cambiar, ¿no? Sí, le o porque X artista toca todo su set rudo, yo también lo voy a hacer y... O sea, no es lo mismo un artista que otro. Sí, exacto. Eso, fíjate, eso es bastante interesante porque la neta, o sea, yo también soy de la idea de improvisar, güey. Sí, tener a lo mejor una línea, pero a la hora de la hora no te sale nunca. Lo he intentado y neta, tener un set armado es puta. La neta no está chido, yo soy de la idea de improvisar. Y yo me pregunto, la neta, o sea, esa gente que realmente nos ha contestado aquí, a mí sí me gusta armar mi set, ¿cómo le hacen, cabrón? ¿No? O sea, para la respuesta de la gente, güey, porque como... No, lo mencionas... o sea, es lo que te digo, o sea, los que arman el set y dice, voy a tocar lo que a mí me gusta y lo que yo tengo preparado es
O sea, suena egoísta, ¿no? Sí, me vale verga, ¿no? Así lo que la gente piense. Pero es lo que digo, o sea, ¿cómo le hace? Porque incluso hemos tenido y gente... Y sí llega a funcionar. Claro, ah, que, claro, que sí es funciona. A lo que iba, güey. Que dicen, no, pues yo toco así y sí los preparo y la gente reacciona bien cabrón a mis hechos. Ah, pues qué bueno, ¿no, güey? Pero sí no está, es difícil, ¿no? Es difícil, exacto, güey. Es difícil. Digo, ya... También tiene mucho que ver ya lo, la gente que pues, se vuelve fan de uno, ¿no? Que a lo mejor ya se acostumbró a lo que ese güey toca, pues le late y pues, chingón, ¿no? Pero yo creo que si te quieres abrir como a más gente, además gente más, más a la escena como tal, pues sí tienes que pues, observar, ¿no? Y decir, claro. Pues, voy a improvisar, güey, voy a ver qué hago aquí porque pues sí está cabrón, güey. La gente sí, es difícil, el público es difícil y así como lo comentaba Lenz, creo que está bien porque así el público puede exigir más y el artista todavía puede... Se exige más se a exige mismo. Todavía más y puede decir, oye, todavía puedo sacar lo mejor, ¿no? Todavía puedo sacar cosas mejores que lo que siempre hago. Pues sí. Eso está chido, así ¿no? Así es que sigan el consejo que nos dio el buen Lenz. Exijan. Exijan, no se queden con como lo que público. Les dan. Exactamente. Como público, porque al final de cuentas, pues, todo se hace también para ustedes, ¿no? Porque ustedes van a ver un show, ustedes van a escuchar a ese DJ tocar porque les late o ya sea que no lo conozcan, pero... Pues ahí les va a gustar o no. Pero sí exijan y pues así nos exigen más. Y pues podemos dar a lo mejor un show de mejor calidad. Claro, ¿no? Eso sí, eso siempre. Hermano, sí. Cuéntanos la peor y la mejor experiencia que hayas tenido en vivo. La peor, yo creo que la peor para todo artista es... No sé si sea peor en buena forma, que sea tocar para poca gente o que la gente se vaya de donde estás tocando. Eso sí está... O sea, como artista sí... O sea, te han pasado las dos. Sí. Eso es feo. Y hasta te preguntas, ya chinga, ¿por qué se van? Pero no, o sea, pero ya después, ya que recapitulaste todo, dices, ah, no, pues la gente se fue porque, no sé, toqué 40 minutos así totalmente lineal y pues eso a la gente no le gustó. O fuiste egoísta. Y tocaste claro. Para ti. O también, ¿sabes qué? Puede ser, o sea, yo creo que me ha pasado que a lo mejor antes de ti tocó un DJ súper atascado, güey. Y tú le bajaste de huevos, güey. ¿No? O sea, como que tu sed o así, pues, no era con la misma fuerza. Pero eso ya no tiene nada que ver contigo, sino en cómo te acomodaron, güey, ¿no? En el horario sí. O así. Eso también está cabrón, güey. Está cierto. A mí una vez me pasó y toqué, pero querían reggaetón. Y yo así con mi trapcito, bebé, y pues no. Y literal se fue la gente de la fiesta. Ah, se vació todo y sí, sentí así feo. Dije, es que querían reggaetón. Y sí, querían no, reggaetón. Y o dije, sea, sí exijan, pero tampoco se pasen de verga. Ah. Sí, cabrón. Sí estuvo medio difícil, pero pues, ¿qué le podemos hacer? ¿Y la mejor experiencia, hermano, que has tenido? Uy, la mejor experiencia yo creo que es que la gente te reconozca así en varios lugares y pues no sé, terminando de tocar, que te saluden, que te feliciten por el set. Yo creo que es de las mejores. Sientes acá la satisfacción. Sí, dices, oh, o sea, bajas sí. Del escenario y dicen, ah, no, güey, tocaste súper chingón o wow, me encantó tu set y o sea, es lo que como artista es te satisfactorio. Llena, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, te llena bastante y yo creo que es lo mejor. O igual que no sé, que saques un track nuevo y la gente o sea, tenga buenos comentarios, le guste. Hasta lo te compartan, feliciten, ¿no? Ajá, lo compartan. ¿Te ha pasado que te critiquen así alguna rola la gente como tal? Como tal, hasta el momento no. Qué bueno. O sea, nunca me ha tocado así algo que diga, ah, tu track está bien hater, culero. ¿No? O sea, porque hater siempre va... Ah, claro, siempre los va a ver. Y bastante, o sea, aquí en la escena mexicana es lo que más... Creo que hay más, hay. Tocas un punto muy importante, güey, que lleva a la siguiente pregunta. Igual, ¿tú cómo ves a la escena aquí en México? En general, güey, tu opinión general. La opinión general yo creo que hay mucho hate. O sea, entre artistas y entre público, o sea... Está muy dividido, ¿no? Bastante dividido. O sea, por ejemplo, los fans del techno critican a los fans del bass y los el público del bass critica a los fans del house y eso está igual como artista. O sea, por ejemplo, yo en estos últimos años me ha tocado ver que, o sea, no puede un artista mexicano hacer algo
porque ahí van a criticar. A tirarle mierda. Y la misma escena, o sea, los mismos artistas son los que critican a otros artistas. Esto está mal, no lo hagan. Como siempre lo hemos dicho, apoyen, por favor, apoyen, porque entre... También, si ustedes apoyan, los van a apoyar, eso es 100% seguro. Y aquí no es de yo soy mejor, no, aquí todos somos mejores y cada quien va por y su es camino. Más, o sea, por ejemplo, si algún artista logra algo, es de admirarse. Como lo haya logrado, ese es otro asunto. Exacto, pero ya está ahí, ¿no? Fíjate, hace poco, bueno, hace unos 2 meses, yo creo, un mes y medio, me tocó ver una pelea entre Noise Kid. Y no me acuerdo quién era el otro, güey, pero se estaban tirando comentarios y los borraron, güey, pero sacaron screenshots y luego Noise Kid volvió a subir, pero pues Noise Kid de buen pedo, ¿no? Diciéndole ese güey así de chale, bro, y yo que te he tendido la mano, güey, y acá y tú tirándome y es mierda. Peor. O sea, está culero, tú güey. Como artista apoyas a otro artista y luego que ese otro artista llegue después y ya te empiece a tirar, eso está medio. Sí, o que cabrón, te tire, ¿no? Que contigo te dé una cara, güey, que es lo que él expresaba, ¿no? Y decía, verga, güey, es que tú conmigo en persona eres otro, güey, y ahorita me entero de este pedo y pues qué mala onda, güey, ¿no? Mala onda. O sea, enterarte que te tire así como por fuera, güey, y contigo te dé otra cara, o sea, esa doble cara, güey, eso está, está cabrón, shit, güey, está culero, güey, y más si es alguien que tú apoyaste, ¿no? Eso, o sea, verga, güey. No, por no, eso no. Si te brindan la mano como artista a otro artista... No tendrías por qué estar hablando a sus espaldas. Exacto, claro. y creo que también por eso ya mucha banda no se avienta a lo mejor a subir sus tracks o a pedir ayuda porque por dicen... Miedo. Exacto, güey, porque o sea, dicen, verga, güey, y si me tira al rato o qué pedo, ¿no? O sea... Eso yo creo que es parte de eso ya... Yo creo que también es porque vamos en buen camino. Siempre va a haber la gente que, ay, mira, ese güey ya está subiendo y por qué yo no. Y él sí, y yo también le estoy echando huevos, pero yo no puedo y él sí, y le voy a ir a tirar. No, hermanos, esto no se trata de esto. Esto es de apoyar. Y si no te gusta, ok, está chido y ya, hasta ahí. No tienes por qué estar quemando. Hasta debería de ser una motivación. Por ejemplo, si X artista logró algo, échale ganas. O sea, para todo el tiempo va a llegar tu oportunidad. Exacto, exacto, exacto. Es más, hasta podrías lograr algo mejor que este artista. Exacto, y fíjate, eso también me lleva a otra pregunta que es, ¿tú qué piensas? Porque digo, ahorita lo mencionas y dices, verga, ya aquí en la escena nacional ya hay muchos que están ahorita saliendo muy cabrón, ¿no? Pero en esa banda hay güeyes que pues nada más son pura pose, güey, ¿no? Digo, no voy a mencionar nombres, pero ¿qué opinas tú de esa gente que nada más ha llegado a ese puesto? Pero que, pues, realmente, así que digas, puta, qué talento, pues no, güey. Pues ahora sí que llegó por... por donde... Claro, es como mencionas, o sea, llegó, o sea, quién sabe cuál llegó sea, por cómo el haya llegado. Que haya llegado, güey. Y no te queda otra más que echarle ganas. Pues eso, digo, yo creo que es como triste, güey. O sea, por ejemplo, si alguien tiene contactos para llegar a X festival, échale ganas, vas a llegar a ese festival también. Claro, claro, claro. No se sí desmotiven. Exacto, y es lo que yo siempre menciono, güey. O sea, por ejemplo, soy de la idea de si yo estoy arriba, güey, ¿por qué no ayudar, güey? ¿No? ¿Por qué no tenderle la mano? Y si ayudar, yo puedo estar ahí y tengo el contacto o decir, güey, te voy a jalar, güey, pues hazlo, güey, no seas envidioso, ¿no? Digo, al final de cuentas también, pues es gente que quiere salir adelante, que tiene lo mismo, güey, que quiere lo mismo que tú. Pues hazlo, güey, no te cuesta nada, ¿no? A ti que ya estás ahí, güey. Pero es que hay mucha envidia también. Exacto, güey, sí, claro. O sea, por ejemplo, si llega X artista a tocar un festival chido o tiene buenos contactos, dice, son para mí y se chingan los demás. Eso, o sea, eso es lo culero, ajá, exacto, sí. Es envidioso, güey. No, no, o sea, decir, venga, yo estoy aquí. A que lo supere. Eso también, ¿no? Lo mencionaba Lenz en un capítulo que tuvo, bueno, cuando estuvo aquí con nosotros. Y decía, es que sí, de repente pues te apoyan, ¿no? Y te tienden la mano y te dicen, a huevo, güey. Yo te tiendo la mano, pero pues hasta aquí, güey. Ya cuando quieras pasar más arriba de mi hombro, pues ya, no ya se te va a poder. Apelaste porque ya no se va a poder, güey, ¿no? O sea, te aplican la de aquí, el chingón soy yo y de mí no vas a poder pasar. Pero y bien lo dicen, ¿no? Es muy cierta esa frase de el alumno supera al maestro y pues de alguna manera si te está ayudando, si te está enseñando o algo, si te supera, pues... Qué mejor y qué puto orgullo decir, sí, yo le enseñé, güey, ¿no? A huevo, sí, eso es lo chido. Y aparte que lo reconozcan, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si tú apoyas a alguien y ese alguien ya te superó
pero después te tira. Te tira, dices, exacto. No mames, sí, si es que ayudé. Es un tú por tú, ¿no? O sea, la neta, si los apoyan y los sean pasan, pues sigan apoyando, sí, exacto, sean agradecidos y sigan apoyando y pues al revés, ¿no? Que sea mutuo, güey, al final de cuentas. Es como la escuela, acá es un profesor que también te está enseñando. O sea, el profesor no te va a hacer menos ni va a decir, a ver, pendejo, alumno, ¿no? Aquí el bueno soy yo. Aquí soy el bueno, tú no, ¿no? Pues fíjate, no. Es cagado porque a mí sí me pasó en la escuela, güey, ¿sí? Hace puta, ya. Pero sí aplicaba la de, a ver, aquí yo soy el maestro y quién sabe más. Yo, ustedes, verga, güey, ¿no? Pues obviamente usted, ¿no? Pero no chingues, ¿no? O sea, tampoco hay por qué ser ojete, güey. Sí, cabrón. Pero pues, amigos, no sean hate, por favor, y apoyen, apoyen. Apóyense, sean agradecidos. Así es. Sí, ahora, neta, no, lo hemos mencionado ya, el ser un poco humildes. Sí, ante todo la humildad. No les va a pasar absolutamente nada. Digo, todos venimos desde abajo. Digo, hay ciertos que no, que como mencionas, ya tienen los conectes, tienen ahí todo el pedo y pues obviamente dieron un brinco desde abajo hasta arriba, güey. Pero pues quien le ha chingado, quien neta viene desde abajo, sabe cómo es este pedo y pues la neta es no fácil. Cuesta nada apoyar, güey. Sí, ya sea compartiendo o es más, o sea, me ha llegado a tocar a veces que, por ejemplo, me contactan artistas y dicen, no, te voy a mandar mi track, a ver qué piensas, ¿no? Y ya, ¿no? Les das el feed y todo y, o sea, todavía se enojan de que, o sea, les das el feed más humilde. Pero, o sea, les dices, mira, es crítica chida, ¿no? Al final de cuentas, güey. Digo, si te lo están, no, y también si te lo están mandando a ti, güey, es por algo, güey, y pues, tú tienes todo el derecho de contestar lo que quieras. Y si da la crítica es para que mejores en algo. Exacto. Exacto, neta, si los critican. Porque de nada sirve que se la mandes a un artista y el artista te diga, "Ah, sí está chido." Y ya. Sí, y tal vez no, güey, ¿no? Porque te va a hacer más daño, güey, vas a decir, "Verga, lo estoy haciendo bien cuando la neta en él, güey, y al rato vas a tener problemas." Debes de aceptar la crítica por muy fuerte que sea. Así es. Esas son. Si te dicen tu track está bien culero en algo. O sea, o por algo te lo dijeron. Por algo, sí, exacto. Entonces es chingarle más y no se desanimen. Digo, al final de cuentas, esta escena es fuerte, güey. Y la gente tiene un chingo de poder también, güey. Y si algún día los critican, pues no se bajoneen. Al final de cuentas es por algo y pues síganle chingando. Así es, como dicen. Pero, pues, hay otra parte. Hay gente que nada más chinga por chingar. Sí. Ah, claro, pero ahí se ve la diferencia, güey. Porque hay gente que sí empieza a tirar mierda de todo y ya de cualquier cosa y se ve luego que quiere joder, güey. Pero hay otra gente que sí, la neta, dice, la neta no está chido, o haz esto, o haz lo otro, haz aquello. Y aparte hay artistas que por el miedo, o sea, como ya la gente le dijo, ah, tu track está bien culero, ya no lo vuelven a hacer, ya no, o sea, se encierran en ese círculo por miedo a que la gente le siga criticando y su trabajo. Sí, eso está culero. ¿A ti no te ha tocado nada por el estilo? Sí. Cuéntanos esa anécdota. Ah, fue en mis inicios, o sea, como todo artista que vas iniciando, no todo lo que haces cuando inicias es bueno. Claro. O sea, inicias y haces tus primeros tracks y por ende van a sonar como tienen que sonar. Sí, claro. Porque estás aprendiendo, o sea, estás en el proceso de aprendizaje. Y sí, sí me llegó, o sea, por ejemplo, que yo les enseñaba el track y, ah, no, pues la neta está culero. Y es comprensible porque el nivel de producción de un artista que va iniciando a uno que ya es más avanzado no es el mismo. Claro. Y debes de aceptar la crítica, o sea, si... Si tú lo mandaste y te dicen, oye, está en esta parte, está suena de la chingada, recopila todo y trabaja sobre eso. O sea, si te dicen tu mezcla está mal, trabaja sobre la mezcla. Si te dicen tu mastering está mal, trabaja sobre eso. Exacto. Y si te dicen todo está mal, pues vuelve a hacer, güey. La vuelves a hacer, empezar la ley de... Sí, claro, güey, claro. De Herodes, ¿no? Y creo que al final de cuentas, pues por eso... También si uno pide ayuda, pues debe de aceptar lo que le digan, ¿no? Porque no toda la gente les va a decir, está chingón, güey. Claro. Sí, y aparte, igual me tocó mandar tracks y jamás me respondieron. Eso sí, cabrón. Eso siempre va a ser, güey. Digo, lo mencionaba yo en el episodio pasado también y decía, güey, o sea, pues búsquenle, chínguenle y jodan, güey. No, así manden artista, mil correos, güey.
pero pues le están chingando, güey. Algún puto día les van a contestar, güey. Eso es de ley, güey. Y si no te contesta uno, te va a contestar otro. Exacto. Busquen, hay buscar, un chingo. Buscar disqueras, güey, buscar artistas, buscar feedback, güey. Al final de cuentas, no pasa nada, güey. Claro, si no, pues igual nos los pueden mandar a nosotros y lo escuchamos y damos pues nuestro feed. Y pues nada más no se vayan no se vayan a enojar, no vayan a decir, ¿y ustedes quiénes son para que? Hijos de puta, bueno. Dislike a Fuck Blonde. Dejar de seguir, ¿no? Pero pues, hermano, ¿nos puedes mencionar todas tus redes sociales para que todos los homies que nos están escuchando? En todas, estoy como Josh Rodríguez. Ahí me pueden buscar en Facebook, en Spotify, en SoundCloud, en Instagram, en Twitter, MySpace. Todo. Hi-Fi. Hi-Fi. YouPorn. Metroflow. Ah. YouPorn, Pornhub. Está el pack del Josh. Ah. En brazos. A la venta. A la venta. Por $1. 2x1, hermanos. Estamos en enero, principios de año, 2x1. Ah. No, no es cierto. No dejen. Ah, no es cierto, pero sí, síganlo, neta, es talento emergente que pues vale la pena escuchar. Digo, ni tan emergente, porque pues ya 8 añitos pues, es un putazo. Es bastante. Y la neta, pues digo, entre. Ahora sean, sí que. Aunque sean artistas emergentes, escúchenlos. Sí. Así que, como dicen, gallina vieja hace buen caldo. Pues así, ¿no? Productor viejo hace buena música. No, es la frase de hoy. Esa frase también luego es errónea, ¿no? Todo productor que ya lleva años también es bueno. Bueno, claro, güey, claro. Pero pues, obviamente se ve en el trabajo y en lo que haces, ¿no? Digo, obviamente, también las ideas o lo que nos estás platicando ahorita, pues nos hace decir también que pues traes una buena escuela, que traes pues algo con qué defenderte, ¿no? Al final de cuentas, por algo también estás aquí, porque nosotros, no creas que igual agarramos y seleccionamos a cualquiera, güey, ¿no? O sea, sí es un proceso, sí es revisar y ver qué onda, qué es lo que traen, qué es lo que tienen para ofrecer, porque si no, pues la neta, tampoco vamos a enseñar algo que no vale la pena, güey. Entonces, sí. Por eso me atrevo a decirlo así, ¿no? Tal cual. Sí, pues, y está chido, ¿no? Es talento que vale la pena, hermanos. Y así es talento nuevo, emergente, que es bastante... bastante chingón. Hay bastante. Hay mucho, talento muchísimo, nuevo, güey, que la está rompiendo, pero durísimo. Y aunque no los conozcan, aunque estén en un pequeño círculo. Exacto. Es talento que... Sí, de hecho es lo que dicen, ¿no? También los pequeños talentos, los que casi no salen, güey, son los que más le están pegando durísimo. Pero ese es el pedo, güey. Porque se quedan en ese círculo y de ahí ya no se mueven. Ah, está miserable. Podrán producir bastante chingón, pero... Muy cabrón, pero no salen, güey, no, por el miedo que también mencionamos, ¿no? Sí, yo topo a un talento mexicano, no sé si lo conozcan, no sé cómo se pronuncia, Desvergue. Bueno, ellos casi nadie los conoce y ya firmaron con Boygor, ya están en, está cabrón, en las grandes ligas esos tíos. Yo digo, verga, ¿cómo puede ser que casi nadie esté aquí en México los estén apoyando? Y en otros países ya están rompiéndolas duro. Ese es otro punto de la escena mexicana. Por eso muchos productores y artistas y DJs en México están emigrando a... Sí, se van de aquí, güey, exacto. O están aquí, pero su música o su mercado está en Europa, porque... O sea, desgraciadamente los apoyan más allá. Eso está cabrón, y también ya lo hemos mencionado aquí, por eso también digo, tratamos de hacer esto para, pues... poder apoyar más a la escena, ¿no? Porque casi no hay apoyo, es mucho el hate, es mucha la envidia, o sea, no hay gente que realmente lo haga, güey. O sea, yo no conozco a, más bien sí conocemos, pero a muy pocos, que son ciertos los que se mueven igual en el círculo que estamos, que apoyan realmente al talento y que dicen, a mí me vale verga y yo voy a apoyar a la escena porque pues igual yo estoy en la escena y quiero salir y quiero que ellos salgan, ¿no? Eso la neta, es contado. Creo que lo es todo, güey. O sea, tanto como artistas y como medios son contados los que realmente apoyan. Exacto, güey. Hay otros escena. Promotores que nada más te quieren sacar dinero, o sea, no te ven como apoyo, nada más te ven como, pues le voy a sacar money, ¿no? No, y ese es otro punto igual. Aquí en el país los promotores sí... son unas fichitas, pero... Sí, te ven cara de peso. No, y sí, aparte de pesos te quieren exprimir y... Sí, está cabroncísimo. O sea, quedan mal, tanto con el artista, con el público. ¿No? Sí, está cabrón. Está muy mal. Y cuéntame, hermano, ya hablando un poco más enfocados a la música,
¿Quiénes fueron tus primeras influencias, así como tal, para producir? Yo creo que... My Chemical Romance. ¡A la vez! Y ya regresaron. Sí. Y acaban de regresar. My Chemical Romance. O sea, en ese entonces era Tiesto, Paul Van Dyke, My Chemical Romance, era... The Bloody Bedrock también. O sea, son DJs que ya llevan... décadas en la escena. Cabrón, los Bloody Beetroots tenían un pedo bien raro, güey, pero chingón, ¿no? Era como electrotrash. Ajá, electrotrash, estaba bastante chido, güey. A ver, fíjate, ahorita que los mencionas, me acuerdo mucho, una rola que mamaba de ellos era la de What a Mask. Buenísima, si tienen la oportunidad de escucharla, búsquenla, ahí está en todos lados, está muy buena, güey. Ya su tiempo, ¿no? Sí, ya tiene como unos 10 añitos, fácil, güey. Fácil, güey. Para ti, hermano, ¿cómo fue ese proceso de que iniciaste del 2009 ahora al 2020? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Has sentido esa evolución tan brusca? O... Sí, o sea, te pones a escuchar, por ejemplo, tú como artista que llevas algo de tiempo, te pones a escuchar tus tracks de esos tiempos y dices, están de la chingada. ¡Qué verga, güey! ¡Qué verga! ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero es el proceso, o sea, nadie nace como artista siendo bueno. Claro. Tienes que estar tropiezo tras tropiezo. Y ese es lo bueno de pasar por todo el proceso. O sea, empiezas con los tracks que suenan mal, trabajas, van mejorando. Y ya en este punto haces un retroceso y dices, wow, cómo he mejorado en cuanto a producción, en cuanto a DJ. A todo, güey. Calidad, ¿no? Fíjate, está cabrón. A mí me pasó hace poquito que la neta... Pues empecé como que a acomodar todas mis carpetas, toda mi música. Y me encontré mi primer EP, güey. Tribal dije, 2010. Y, ándale. Y dije, verga, güey. A ver, pum, ¿no? Y empecé a escuchar todas las rolas, güey. ¿Y cómo cambia tan cabrón que te das cuenta y dices, verga, güey, aquí suena un chingo el la tarola, ¿no, güey? O aquí suena un chingo el crash, güey, qué pedo, güey. Cosa que ahorita ya sonaba lo tomas así. Más el crash que todo el, exacto, que todo, güey, el track. Así, pinche, dices, a la verga, mis oídos, güey. Así de, ¿por qué le puse delay a todo así a la verga? Estuvo súper cagado porque agarré una y la remastericé y ya quedó más niveladita, güey. Una sola, güey, porque no mames, qué huevo hacerlo todos otra vez. No, pero estuvo cagado, güey, porque sí, es ese cambio que mencionas, ¿no? Que dices, verga, o sea, lo que hago ahorita, que ya a lo mejor pues tiene un nivel más chingón, güey, que antes, a lo que hice al principio, dices, madres, güey, y esa es parte, ¿no? De ese cambio, de esa evolución, güey. Pero es bonito volver a escuchar las canciones. Igual, aunque la evolución sea rápida o sea lenta, es un proceso. Al final de cuentas tienes que seguir evolucionando como artista y... Hasta los chonchos, ¿no? Artistas chonchos, yo igual le escucho las canciones más antañas de ellos y dices, verga, y ahorita es como Zack Noel, lo que hacía al principio. ¡Claro, güey! Y ahora su desmadre, ¿no? Y dices, wow, sí está chido. Bueno, me gusta más lo de ahora. Lo de antes igual estaba bueno, pero sí tenía y como pegó que... bastante. Y pegó cabroncísimo en muy su duro. Época, ese güey era... Pero nada que ver ahora con lo que hace. Con el, ¿no?, giro tan repentino que le dio y ahora lo de su disquera, lo de sus eventos aquí en la ciudad. Igual apoyando al talento mexicano. Eso está chido, ¿no? Fíjate, y es una de las disqueras que ya están chonchas, yo creo, aquí en México, que ni siquiera es de aquí, güey, es de España, pero están aquí porque, pues digo, yo mismo lo han mencionado, dicen, en México hay un chingo de talento, güey, ¿por qué no apoyarlo, güey? Hay muchas disqueras que se fijan hacia este lado y están firme artistas mexicanos y dices, wow. Sí, está bastante chingón, ¿no? Eso que mencionas de Zack Noel está bastante cagado porque sí, güey. Empezó, ¿qué, güey? ¿Qué te gusta? Era como un electropop, güey, por así decirle. Más o menos, porque ¿no? Sí pegaba en los antros, ¿no? Y así en ese entonces, era como, güey, el clásico, el pum, pum, pum. Ajá, y la europea cantando que en español y ya, ¿no? estaba cagado, güey, digo, pero pues pegó, como dices, pegó súper cabrón. Y ahorita la neta ya... Antro que ibas, ahí escuchabas al menos una rola de él. Exacto, güey. Y ahorita le di un giro súper cabrón, güey. Que ya le están pegando más al mumba, más a géneros más latinos. Pero puta, pues le salió súper cabrón, güey. Súper cabrón. Yo siento que también es eso que siempre mencionamos, ¿no? De atreverse a cambiar, güey. Atreverse a hacer algo diferente, güey.
no, o sea, a lo mejor si vas por una línea, pero de repente dices, pues me voy a chingar un track de, pues de Mumba, güey, ¿no? Que yo no haga Mumba, güey, y te puede salir súper chingón, tú no lo sabes, güey. Y fue lo que pasó con él. Exacto, güey. Se atrevió, güey, y lo hizo, y así deben de hacerlo. Digo, también todos. También sobre la marcha, sobre el camino, pues vas encontrando y te vas juntando con más gente, que supongo que fue lo que le pasó a ese güey. Y se encontró a lo mejor a alguien, al Salvi, y dijo, ¿no? Al Salvi, ¿no? que es de los con los que está más pegados, güey. Que le latieron el pedo, armaron algo juntos y pum, güey, vámonos, güey. Ya está nominado a los Grammys, está el Salvi. Sí, güey, verga, güey. Ah, está chido, hermano. Y ahorita los mexicanos sí siguen nominados al Grammy, ahí está el ejemplo de los Ghetto. Así es cierto, güey, sí es cierto, están güey. Están bien cabrones esos güeyes. Sí, neta, mis respetos, la están rompiendo chingón, güey. Y pues están en, podría decirse que el under, güey, porque pues, sí los topa gente, pero así que digas, puta, aquí arriba. Y pero está bastante chido, ¿no? O sea, estar así y estar ya saliendo de esa manera, la neta, está muy chingón. Yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Así es, sobresalir, hermano. Pero para todo hay tiempo. Sí, no, claro, claro, claro. No porque uno esté arriba ya quieran correr, porque pues así menos les van a llegar las cosas. No porque estés abajo, ¿no? Quieras brincarte al... Estás gateando y ya quieres correr y dices, nah, espérate. Digo, tampoco es que estamos diciendo que no lo hagan, ¿no? Pero todo esto lleva un proceso, es un trabajo largo. No, no es trabajo de 6 meses, ni de 1 año, ni de 2. Te puede llevar 5, 6, 10 años. Y más si lo hacemos con amor y con tiempo y sí, bien hecho. Digo, porque hay gente que pues está empezando y ya quiere luego, ¿no? O que su track tenga pinches 10,000 reproducciones cuando, pues, la neta... Ya quieren firmar en spinning. Exacto, exacto, ¿no? Pues lleva un proceso. Digo, tenemos aquí el claro ejemplo que ya llevas bastante tiempo y, pues, sí cuesta, ¿no? No es nada más de un día para otro. Y es estar repicando día... Y busque por dónde, güey. Tutorial tras tutorial y error tras error y... Y pues, es mejor que aprendan. O sea, en mi... O sea, en todo el tiempo que llevo, yo creo que es mejor aprender por cuenta propia que ir, no sé, a una escuela o algo así. O bueno, por ejemplo, ya ahorita ya hay varias escuelas de producción, ya es un poco más... Es más personalizado el proceso, pero, o sea, hace ya algunos años, pues no había escuela. No, aparte no, ahora ya pagas... La única escuela era YouTube. Y aparte ahora ya pagas por lo que quieres, como dices, ya es algo personalizado. Oye, voy a pagar para ser nada más DJ y para tocar nada más en festivales, y realmente lo haces. Y te enseñan a tocar y te enseñan a moverte ese lapso. Para aprender producción y nada más. Pura producción, y si no quieres DJ, no, pues no hay DJ. Pero sí, está cañón. Ya es un poco más amplio. Sí, ya es mucho más fácil que hace unos años. Hace unos años la neta no había nada, absolutamente nada. Ni redes. Si querías algo, pues era o que te enseñara a alguien, o tú solito meterte y buscarle y decir, pues lo voy a hacer, güey, ya. Picándole. Así es, hermano. Cuéntame, planes que tengas ahora para este 2020 como Josh Rodríguez. Yo creo que para los primeros meses va a salir... Va a salir un remix para un artista de Reckless en un EP de remixes. Ese es uno. Va a salir igual otro remix para un artista que se llama Ali Mazare, igual. Saludo. Saludo, hermano. Y va a salir, yo creo, antes de medio año, va a salir un EP. Y igual van a salir varias colaboraciones interesantes. Igual estoy picándole a mi otro proyecto. Igual vienen un par de colaboraciones ahí de mi otro proyecto y igual yo creo enero, febrero, igual se vienen varias fechas, pero todo está... O sea, chamba tienes. Sí. Chamba hay para el 2020. Sí, hay bastante. Para enero, febrero, marzo hay bastante. Eso chamba es todo. Y... O sea, es lo bueno. Que estén ahí al pendiente, ¿no? En tus redes sociales, sí. Para escuchar lo nuevo que vas a soltar. Sí, igual ahí vamos a estar mandando unos previos, igual de lo que va a salir, igual en proceso de, o sea, sobre el EP, igual ahí voy a estar subiendo unos videos de los previos, a ver qué. Va a ser un EP bastante interesante, porque, o sea, no va a ser de un solo género. Más o menos como que va a tener tu EP, hermano. Uy, va a tener dubstep, va a tener
trap, va a tener bass house, va a tener un poco más melódico, melodic dubstep, yo creo. Hasta synthwave, igual. Surtido rico. Sí, surtido. Va a estar surtido. Eso está chido, no solamente lanzar el EP y el, un solo género, ¿no? Sí, sino no. Aventarles como una variedad y también la versatilidad te, que te tienes, conocen, ¿no? Te conocen más como artista, variándole en diferentes géneros que como que lanzar más, un EP de 10 canciones y que todas... Sea lo mismo. Oye, eso está chido. Ahorita estás comentando que tienes otro proyecto, no sé si puedes comentar sí, un poquito sí, de eso. Sí, el otro proyecto está enfocado al... al garage, al UK House, Baseline también. Y tengo poco con ese proyecto, tiene aproximadamente 8 meses más o menos. Y igual tengo 3 tracks, ya están en tiendas disponibles. Igual uno de esos tracks salió con un artista de Reckless, salió igual ahí. El otro salió en Metamorfosis, en un compilado ahí con ellos. Y ahorita ya tengo 3 tracks igual de ese proyecto, nada más estoy esperando al label para lo que es la firma de los contratos y todo eso. Y está súper chido porque a pesar de que tiene poco tiempo ese proyecto, igual sí ha tenido bastante jalado apoyo. Bastante. ¿Y cómo se llama ese proyecto? Se llama Bucket Noise. Ok. El huevo. ¿Redes sí, sociales de ese proyecto? Igual, ¿no? Diagonal Bucket Noise en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, y ahí igual luego en mi perfil luego comparto igual para estén al pendiente, sí, ahí estén al pendiente, hermano. Ahí está su logo apareciendo tal cual como Josh Rodríguez. Ya escucharon el otro proyecto, igual síganlo para que estén pendientes de todo lo que está soltando. Pues ahí se den un quemón de todo lo nuevo que se viene este 2020, ¿no? Nuevo. Eso es todo, hermano. Pues Josh, hermano, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Esta es tu casa, hermano. Gracias, gracias. Neta, cuando quieras soltar igual algo aquí, estamos totalmente abiertos, así es que sigue dando chingón, neta, todo gracias. El éxito del mundo. Y pues no sé, ¿algo más que tienes que agregar, Sam? Pues más bien, Josh, no sé si le quieras mandar un, no sé, algo que motive a la banda que igual está comenzando y... un mensaje a toda la banda que nos está escuchando. No se den por vencidos. A pesar de que tropiecen y les digan que su música está fea, no hay nada como confiar en ustedes y seguir adelante, aunque sea tropiezo tras tropiezo. Y no se dejen sobajar por nadie. Y pues, más que nada, igual como artista, que tengan algo de humildad y no se dejen influenciar cuando sean famosos. Ahí está, hermano, pues ya lo escucharon, síganlo en todas sus redes sociales, hermano. Igual no se vayan porque ahorita se va a aventar un set, va a estar bueno. Más o menos, ¿qué vamos a escuchar en tu set, hermano? Tengo 2 IDs que voy a tocar en el set ahorita. Venga. Y va a estar ahí medio variado, bass house, trap, dubstep, rhythm. Para con que... todo, igual surtidita, sí, rico. Sí, bastante. Venga, pues ahí está, hermanos, ahí lo tuvieron. Una vez más, hermano, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Aquí estamos en contacto, vamos a colaborar, a apoyarnos. Como lo dice siempre Sam, sí, aquí vamos a sacar unos EPs del compilado igual de los artistas que hemos tenido aquí. Estás totalmente invitado. Gracias, gracias. Y pues a seguirle dando, ¿no, hermanos? Pues nosotros nos despedimos. Yo soy Annoying Dream, síganme en todas mis redes sociales, así estoy como Annoying Dream, ahí está mi nombre, abajo del logo de Fuck Blunt Collective. También sigan a Sam C, que está como... SXXMC en todos lados. Todos, igual en YouPorn ahí hay packs. Hay videos inéditos del Sam. 15% de descuento y 2x1. Así 2020 es. Aproveche, se acaba el 31 de enero. Todo lo que quedó de diciembre, pues ahorita ya baratito, el 2x1. Pues bueno, hermanos, muchísimas gracias, neta, a toda la banda que neta está ahí al pendiente, que nos da respuesta, que nos da feedback. De verdad, gracias. Y pues seguimos adelante, este 2020 ya se los dijimos, viene con todo. Y pues nos despedimos. Este fue el episodio número 34 de Fuck Blunt Collective Radio. Ya me estoy equivocando. Pero Fuck Blunt Collective Radio, hermanos. Síganos y gracias. Nos vemos, hermanos. Fuck Blunt Collective Radio. ¡Woo! No se vayan.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Luis Rodríguez y están escuchando Pop Punk Collective. Pop Punk Collective Radio. I wanna see you go.
officer down. Of the dead.
is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. But I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. Smoking like my gun is blowing.
Yeah!
call them French. Yeah. A lot of talking, but they don't really say much. Yeah.
Collective Radio. 'Cause I got this shit on lock like a